Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNC Noticias en el Eje Cafetero y Norte del Valle. A continuación, los hechos que son noticia hoy, martes 12 de agosto del año 2014. Jovencitas simulando que están realizando un censo en las fincas en Risaralda están tomando datos para extorsiones desde la cárcel. Vendaval en la pía dejó 31 familias afectadas. Al denominado cartel de la cebolla se le atribuyen aparentemente los asesinatos de dirigentes de la ANUF en Risaralda. Directivos del Comité de Cafeteros de Risaralda están favoreciendo a ciertos candidatos en las elecciones del gremio. Defensor Nacional del Pueblo habló de la actual crisis carcelaria que presenta el país. Inaudito, Tránsito Pereira no tiene ninguna cifra acerca de heridos, accidentes o participantes de los famosos piques ilegales. CRINE se hará cargo de la logística y la seguridad durante el recorrido de la cabalgata, que durará aproximadamente 6 horas con más de 2.000 caballistas. Aunque autoridades insisten en decir que en el departamento de Risaralda no hay grupos armados al margen de la ley, defensores de derechos humanos afirman que sí los hay. En los últimos días, 15 familias de Quichía fueron desplazadas. Y en deportes, 23 goles se marcaron en la cuarta fecha del torneo Postobón. Deportivo Pereira volvió a ganar. Esta vez derrotó 1-0 a Expreso Rojo en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Las llamadas donde se simula que hay un familiar retenido por las autoridades, dejar todos los datos personales en redes sociales y jovencitas que están realizando un censo en la zona rural son las modalidades de extorsión que están empleando los delincuentes en Risaralda y Quindío, así lo alertó el Gaula Militar. Debido a que el delito de la extorsión ha aumentado su número de casos en Risaralda y el departamento del Quindío, el comandante del Gaula en esta región del país, el mayor Oscar Blanco, indicó cuáles son las modalidades que más están utilizando los delincuentes. Mediante una mínimos valores, dineros a las familias para poder liberar a sus hijos, los cuales supuestamente por autoridades policiales o militares están siendo sujetos a una detención preventiva. Entonces, de esta manera están llegando a las familias y están retirando los dineros. El segundo modo de extorsión es gracias a lamentablemente al mal empleo de las redes sociales. Los bandidos en este momento están obteniendo información de primera mano de las mismas víctimas y están llegando a cada uno de los hogares. Recomendamos a los padres de familia, a los mismos ciudadanos, a que sean cuidadosos, a exponer su vida personal, a exponer su familia, a exponer sus hijos, porque de esta manera están llegando a la comunidad en general. Preocupa a las autoridades la modalidad de un supuesto censo hecho por mujeres jóvenes, las cuales van a las fincas a preguntar datos personales para acceder a beneficios o subsidios, para posteriormente entregar esta información a personas recluidas en cárceles del país. Es un nuevo censo en el cual estas muchachas están llegando a las feredas, a las fincas, a las haciendas, y con planes de promoción de crear un acceso económico a cada región, promueven compra de leche, promueven programas de interés social para la comunidad y la gente suministra la información. Una vez tiene la información, la pone en conocimiento a su red delincuencial desde las cárceles, los cuales inician el proceso de extorsión como tal. El alto oficial dio a conocer el balance en materia de extorsiones que arroja el departamento de Risaralda en lo que va corrido del año 2014. El eje cafetero se han neutralizado 83 extorsiones carcelarias en el transcurso del periodo. 57 están en Risaralda y 36 en el departamento de Quindío aproximadamente. Por último, las autoridades están en el proceso de establecer si en el departamento de Risaralda hay presencia del clan Úsuga, antiguos miembros de la banda Los Urabeños, los cuales están operando en municipios como Supía y Río Sucio, en Caldas. Tiene presencia no solo en el eje cafetero, sino a nivel nacional. Estamos adelantando investigaciones con nuestro cuerpo técnico de investigación para determinar realmente la presencia como tal, si, como usted bien manifiesta, si es arraigada o no, pero estamos en ese trabajo. 31 familias en Apía y 5 en Santuario resultaron afectadas por un vendaval en las últimas horas, el cual causó el desprendimiento de los techos de las viviendas, causando daños también en enseres y en cultivos como café y plátano. Nuevamente los vendavales causan daños en Risaralda. Ahora los afectados son los municipios de Apía y Santuario, donde más de 30 familias sufrieron destechamientos y daños en varios cultivos.
En el caso Apía han reportado un total de familias damnificadas de 31 en 11 veredas del municipio. Igualmente reportaron pues afectación en cultivos, evaluación que está haciendo la UMATA en este momento. Indicó la directora departamental de la unidad del riesgo que los vendavales son recurrentes en Risaralda durante todo el año. Tanto así que los daños provocados por este fenómeno natural se llevan el 80% del presupuesto de la entidad. Es un tema tradicional, el departamento de Risaralda tiene frecuentemente ocurrencia de vendavales, no solo durante las temporadas semisecas, sino también las temporadas de lluvia. Los 14 municipios del departamento pues, son afectados por estos vendavales durante todo el año. En el caso de la Virginia, a pesar que el número de vendavales que se presenta es poco, pues cuando se presenta es una gran cantidad de familias que resultan damnificadas. Sin embargo, tenemos mucha frecuencia de vendavales en Pereira, en Dos Quebradas, en Apía, en La Celia, Balboa y Belén de Umbría. Por último, se informó de acuerdo a una comunicación del IDEAN que las lluvias constantes que se han venido presentando en Risaralda en los últimos días son indicativo de un debilitamiento del fenómeno del Niño en el departamento. El último comunicado del IDEAM nos informa que efectivamente hay una desaceleración de la probabilidad de ocurrencia del fenómeno del Niño, no obstante pues nos dice que debemos continuar atentos con todos los planes de contingencia de cada uno de los departamentos y de cada uno de los municipios, que de llegarse a presentar el fenómeno del Niño pues sería un fenómeno débil. Debido al control territorial que grupos emergentes paramilitares están ejerciendo para la minería ilegal en Quinchía, 15 familias se han visto obligadas a desplazarse por miedo hacia el municipio de Dos Quebradas. Así lo denunció el defensor de derechos humanos, Carlos Mario Orozco. 15 familias en Quinchía fueron desplazadas hacia el área metropolitana. Según Carlos Mario Orozco, defensor de derechos humanos en Risaralda, esto se debe a la presencia de grupos armados al margen de la ley que están intimidando a la comunidad. Bueno, no, lo que nos preocupa es que se han registrado, tanto en las personerías de Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, varias familias desplazadas del municipio de Quinchía, al parecer por presencia de grupos alzados en armas que se han denunciado inclusive por los mismos líderes de la zona. No sabemos con qué fines, pero están haciendo un hostigamiento a la población civil y esto ha desatado un desplazamiento de algunas familias. Y aunque en el momento solo se tienen registradas 15 familias en el municipio de Dos Quebradas, se cree que son más. De acuerdo a Carlos Mario Orozco, estos son grupos paramilitares que llegan al municipio de Quinchía como una forma de apropiación territorial, al parecer por la explotación minera. Bueno, no podríamos determinar qué tipo, pero al parecer son grupos paramilitares. O bandas criminales que están allí, no sabemos con qué interés. Lo que sí tenemos certeza es que no es un problema de carácter político. Creemos más que es un tema de control territorial, creemos más que es un tema de limpiar algunas zonas para facilitar el trabajo de explotación minera, y esto podría acarrear un problema social muy grave para el municipio de Quinchía. Desde hace 4 meses los habitantes de Quinchía han venido sintiendo la presencia de estos hombres armados que se han apropiado del municipio, tanto que después de las 10 de la noche no permiten que en las veredas circule ninguna persona. Pues por lo regular en los comités de seguridad siempre hay un parte de tranquilidad por parte de las autoridades, hay un control que obviamente hay que reconocerlo, pero este tipo de brotes están en zonas donde las autoridades no hacen mucha presencia. Y obviamente cuando ellos van, pues obviamente los grupos desaparecen, pero cuando se retiran de la zona, vuelven y aparecen. Y eso es lo que hay que mirar cómo se controla. El asesinato de 2 dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC en una misma semana, hace ya algunos días, tiene en vilo a los campesinos pertenecientes a esta organización. No se descarta que estas muertes puedan atribuirse a un denominado cartel de la cebolla que supuestamente funciona en Pereira. Dolor, pero también inconformidad y confusión se desató hace unos días en los campesinos, luego de que 2 dirigentes de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Risaralda fueran asesinados. Pero lo que más inquieta es que el mismo día en que fue sepultado el presidente de la ANUC de La Virginia, fue asesinado el gerente de Coagro Pereira ANUC. En todo caso, la muerte de él estaba algo que no nos sorprendió a todos. Y precisamente el mismo día que enterramos el presidente de la ANUC de La Virginia. No es que estemos diciendo que tenga la misma relación, pero es muy casual
que el mismo día que se fue sepultado Reynel, es por la noche, se ha asesinado en la finca prácticamente nuestro hijo León Pablo, que no era sino querido por todo el mundo. Y es que esta no es la primera vez que pasa estos hechos de violencia, pues anteriormente ya se habían presentado casos similares a estos con líderes campesinos de la NUC. De acuerdo a José Alirio García, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos en Risaralda, aún no se tienen explicaciones claras sobre esto. Pues como uno no es gustador de todo mundo, pero nosotros aquí en Risaralda no hemos tenido problemas con nadie como ANUC, porque la ANUC es una organización aquí en Risaralda que se limita por ahí a buscar apoyo para el crédito, para la asistencia técnica, para la comercialización y para la vivienda. Y estamos aprovechando la política del actual gobierno para impulsar programas de vivienda, pues yo no creo que eso perjudique a nadie y nunca han amenazado a nadie de la NUC. Frente a esto, asegura José Alirio García que hasta el momento las autoridades nada han hecho. Nada. A mí ni siquiera me han llamado a preguntarme para ayudar en la investigación. Ellos están adelantando la investigación por su propia cuenta. Creemos que van bien empistados. Ojalá esto dé algún resultado pronto. Dirigentes cafeteros en Risaralda han denunciado irregularidades en las campañas para las elecciones cafeteras, donde empleados y hasta directivos del comité departamental han manifestado abiertamente favorecimiento hacia determinados candidatos. A menos de un mes de llevarse a cabo las elecciones cafeteras, las irregularidades ya empiezan a conocerse, pues dirigentes cafeteros denuncian que directivos y empleados del comité departamental han mostrado favorecimiento y preferencia por algunos candidatos. Bueno, son irregularidades que se han presentado en los últimos meses, cuando la campaña de las elecciones cafeteras ya ha tomado forma y que en su momento hemos venido denunciando diferentes cafeteros y candidatos, obviamente, a los comités municipales y departamentales de cafeteros. Son irregularidades en donde personas que trabajan en la federación han tomado partido a favor de algunos candidatos y obviamente pues esto no se puede hacer. Los empleados de la federación tienen prohibido ejercer algún tipo de política cafetera. Para Alejandro Corrales, miembro del Comité Departamental Municipal de Cafeteros en Marsella, los candidatos aprovechan esta época de campaña para sacar beneficio a través de las diferentes obras. Claro, porque es que hay candidatos que están a los cuales se les están ofreciendo mejoramientos de vivienda. Los mejoramientos de vivienda son obras que el comité ha hecho históricamente y que son muy bien hechas. Son una solución muy buena para la familia cafetera y qué bueno poder hacer bastantes. Pero lo malo es cómo se ofrecen o se prometen mejoramientos de vivienda para condicionar o motivar personas a trabajar por X o Y campaña. Eso no está bien hecho. En el municipio de Marsella se han denunciado placahuellas a miembros de comités, a personas que están en las listas. Mejoramiento de viviendas, paseos o cualquier tipo de obra que puedan favorecer a un candidato en este tiempo donde las elecciones están próximas a realizarse y donde además los empleados del comité tengan participación, según Alejandro Corrales, no está permitido. No tiene ninguna presentación que nuestros empleados estén tomando partido a favor de alguna candidatura. Además, porque ellos no saben cuál va a ser el resultado de estas elecciones. Entonces es muy grave que a los cargos directivos vayan a llegar personas que aún teniendo de pronto factores en contra como los que manifestaba ahora, puedan ganar y pues obviamente no va a ser cómodo para ninguno. El defensor nacional del pueblo, Jorge Armando Otálora, se pronunció de manera vehemente sobre la actual crisis carcelaria que registra el país, la cual se agravó desde este martes porque varios guardianes del INPEC entraron en operación reglamento. Aquí hay un tema que si no hay voluntad política del gobierno nacional, si no hay voluntad política desde el punto de vista presupuestal y fundamentalmente el Congreso, ahora cuando se plantea una reforma al sistema penal acusatorio, no le da el trámite correspondiente, seguiremos con este problema que lleva
varios años, lleva décadas este problema carcelario. En alguna oportunidad, de manera jocosa, se leía en el periódico El Tiempo, en esa sección que hay de hace 100 años, hace 50 años, hace 25 años, pues bien, ahí está el recorte donde dice hace 100 años en Bogotá se quejaban del hacinamiento carcelario y de los graves problemas de salud de los internos. Ese es un tema de voluntad política. La responsabilidad social hace parte de la filosofía de trabajo de CNC Noticias. Por eso les presentamos en asocio con el SENA nuestra sección Bolsa de Empleo. Y a continuación, los principales indicadores económicos de este martes 12 de agosto. Este es el estado del tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero, Pereira, Manizales y Armenia. Esta será la restricción vehicular de Pereira y Armenia para este miércoles 13 de agosto. Y ahora vamos con toda la información deportiva y saludamos a nuestro compañero Felipe Ruiz. Hola Felipe, ¿qué tenemos para esta noche? ¿Qué tal Jorge? Muy buenas noches. Deportivo Pereira volvió a ganar en el torneo Postobón. Hoy fue día de descanso para la vuelta a Colombia que se queda por estos días en nuestra ciudad. Pausa para comerciales, ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos regresamos a CNC Noticias. Para los amantes de la exigencia y las artes marciales mixtas llega Ares, un club de box que implementa programas de entrenamiento para los más fuertes, un concepto que se nutre de técnicas ancestrales y modernas. Ares implementa una puesta en escena que despierta la adrenalina de sus asistentes, permitiendo en su exclusivo hexágono el desarrollo de verdaderos combates y exhibiciones deportivas que marcan la pauta en la Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela, y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todos. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de Buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000 o visitando nuestra página web www.uwleones.com.co. La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva. La marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co o en Pereira, en la gran esquina, Centro Comercial, Local F.
Continuamos con más información en CNC Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la información deportiva. Deportivo Pereira ganó en el torneo Postobón, esta vez en la cuarta fecha cuando derrotó 1-0 a Expreso Rojo. Esos fueron los resultados del fin de semana. La cuarta fecha del torneo Postobón arrojó los siguientes resultados. Real Santander venció 2-1 a Valledupar. Barranquilla cayó con Universitario de Popayán 1-0. Llaneros venció 2-0 a Atlético Bucaramanga. Río Negro empató con el Deportes Quindío. Cortuluá venció 3-1 al Cúcuta Deportivo. Deportivo Pereira venció 1-0 a Expreso Rojo. Unión Magdalena derrotó 3-1 al Bogotá. Real Cartagena empató 1-1 con el Depor. Y América de Cali venció 3-1 al Jaguares. Este fin de semana también se jugó la cuarta fecha de la Liga Postobón. Estos fueron los resultados. Estos fueron los resultados de la cuarta fecha de la Liga Postobón 2. Deportivo Pasto 0, Alianza Petrolera 0, Águilas Doradas 2, Universidad Autónoma 0, Independiente Santa Fe 2, Medellín 1, Atlético Huila 4, Patriotas 1, Equidad 0, Envigado 1, Boyacá Chico 0, Deportes Tolima 1, Atlético Junior 1, Fortaleza 3, Atlético Nacional 5, Millonarios 0, Once Caldas 3, Deportivo Cali 3. Jugadas 4 jornadas de la Liga Postobón, así está la tabla de posiciones. Así está la tabla de posiciones de la Liga Postobón 2. Once Caldas y el Deportes Tolima encabezan la tabla con 10 unidades, seguido de Águilas Doradas, Santa Fe, Envigado, Boyacá Chico y Millonarios con 7 puntos. Y en el octavo lugar se encuentra Atlético Nacional con 5 puntos. En la reclasificación, Nacional tiene 51 unidades, Millonarios segundo con 46, tercero Junior con 46, cuarto Santa Fe con 43 y quinto Once Caldas con 42 puntos. En la tabla del descenso, Universidad Autónoma y Fortaleza tiene 95 puntos, Patriotas 101, Atlético Huila 104 y Alianza Petrolera con 108 unidades. Y de la Liga Postobón pasamos a la Copa Postobón, que reúne los equipos tanto de la B como de la Liga Profesional. Así se jugará la octava fecha. La octava fecha de la Copa Postobón arrancará este miércoles a partir de las 3 de la tarde con los compromisos Universidad Autónoma, Valledupar, Río Negro, Envigado, Bogotá, Expreso Rojo y Llaneros frente a la Equidad. A las 3:15, Alianza Petrolera enfrentará Atlético Bucaramanga. 3:30 de la tarde, Cúcuta Deportivo enfrentará al Real Santander y Atlético Huila al Fortaleza. A las 5:30, Barranquilla lo hará frente a Atlético Junior. 6 de la tarde, Atlético Nacional enfrentará a Deportivo Independiente Medellín. Patriota lo hará frente al Boyacá Chicó. A las 7 de la noche, Águilas Doradas enfrentará a Jaguares. 11 Caldas al Deportes Tolima. 8 de la noche, Independiente Santa Fe a Millonarios. Deportivo Pasto, Universitario de Popayán. Y el próximo jueves 14 de agosto, la fecha se complementa con los siguientes compromisos. 3 de la tarde, Unión Magdalena, Real Cartagena. Deportivo Pereira, Deportes Quindío. 7:45 de la noche, Deportivo Cali frente al América de Cali. Y a las 8, Cortuluá frente al Depor. Y a esta hora nos vamos con Carlos Julio García en el día a día de la Vuelta a Colombia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con toda la información de la Vuelta a Colombia hoy. La Vuelta a Colombia en su edición número 64 tuvo su día de descanso acá en la ciudad de Pereira para mañana retomar la séptima etapa con salida en la Alcaldía de Dos Quebradas frente a la Plazoleta del Can para retomar la variante La Romelia al Pollo, ir Cartago, La Paila, luego tomar la vía que viene de Cali a la ciudad de Armenia y de allí llegar acá, pasar por la ciudad de Pereira y retornar de nuevo al municipio de Dos Quebradas, donde tendrá su sitio de llegada. La etapa estará partiendo alrededor de las 10:15 de la mañana para cumplir 200 kilómetros de recorrido aproximadamente y estar regresando al mismo sitio de partida sobre las 2:30 de la tarde. Le recordamos a toda la ciudadanía
tanto de Dos Quebradas como de Pereira, que mañana las vías van a estar cerradas con motivo de la Vuelta a Colombia, un motivo de orgullo para nuestra región, que la Vuelta a Colombia llegó el pasado lunes y hoy miércoles aún está acá con nosotros, y el cual partirá el próximo jueves a la ciudad de Manizales. Entonces, por lo tanto, tener presente el cierre de vías después de la 1 de la tarde con la llegada de la Vuelta a Colombia a Dos Quebradas. Vuelta a Colombia que lidera Miguel Ángel Rubiano del equipo Team Colombia y que está a la espera de poder mantener su liderato en esta etapa y así continuar a Manizales y la ciudad de Medellín, donde estará terminando esta edición 64 de la Vuelta a Colombia el próximo domingo. Acá nos despedimos con toda la información de la Vuelta a Colombia y continuamos para que ustedes, amigos televidentes, sigan disfrutando de este máximo evento nacional, que es Vuelta a Colombia en su edición número 64. Muy bien, de esta manera finalizamos nuestra información deportiva. Pausa para comerciales. Ya continúa Jorge con más información. En segundos regresamos a CNC Noticias. Serviciudad es la empresa más grande de Dos Quebradas, con una amplia cobertura en la zona urbana, en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Nuestros puntos de servicio al cliente están ubicados en el CAM y Bosques de la Acuarela. Y toda nuestra área técnica se encuentra en el sector de Milán. Serviciudad es la empresa de todo. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de Buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el Club de Buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000 o visitando nuestra página web www.uwleones.com.co. La emoción de vivir cada jugada. El esfuerzo por ganar se vive bien vestido. Con Oto, ropa deportiva. Descubre los colores y diseños que te hacen vivir y vibrar. Con Oto, ropa deportiva, la marca de los grandes deportistas. Visítanos en www.oto.com.co o en Pereira, en la Gran Esquina, Centro Comercial, Local F. El Consejo Municipal de Pereira, comprometido con la conservación del medio ambiente y el bienestar de los pereiranos, está invitando a los gremios, transportadores, grupos y autoridades ambientales y comunidad en general a participar del foro que conmemora el Día Interamericano de la Calidad del Aire. Este próximo viernes 15 de agosto en el recinto de la Corporación. Consejo Municipal de Pereira, una ciudad que quiere respirar. Apoyan. Armenia, viernes 22 de agosto, Plaza de Toros, llega el rey Silvestre Dangond. Invitados especiales, Jonales Castaño. En una simple relación, amigos con derecho. Luis Cueto. Boletas, localidad VIP, preventa 30.000 hasta el 20 de agosto. Full taquilla 40.000, servicio de taquilla 3.000 pesos. Boletas en Efecti, tiendas Ara y en www.lataquilla.com. Información y palcos 301-443-0775, 301-337-6311. Silvestre Dangond, el rey en Armenia.
Continuamos con más información en CNC Noticias. Según la Red Nacional de Protección al Consumidor en Colombia, las grandes superficies, las empresas de telefonía móvil, las ventas de carros y el turismo son los sectores que más quejas y demandas se registran. Esta mañana, durante la socialización del Estatuto del Consumidor, dado por la Red Nacional de Protección, se conoció que los sectores de las telecomunicaciones, las grandes superficies, el turismo y la venta de vehículos son los que más demandas y sanciones registran ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las garantías de grandes superficies, bienes, servicios, pues es lo que más la gente reclama. Y uno de los trámites, por ejemplo, en el tema de los vehículos, el cambio de los carros, de los problemas que tienen los automóviles, es una queja recurrente. Y pues sin duda el tema de telecomunicaciones es para nosotros el pan de cada día. Y aprovechando la presencia en Pereira de la Red Nacional de Protección al Consumidor, quisimos conocer qué sanciones podrían aplicar para las constantes quejas de la operadora turística On Vacation en Pereira y sus excursiones a San Andrés. Y las respuestas del director fueron bastante débiles y etéreas. Juzguen ustedes. Este tipo de quejas ya se han presentado en diferentes oportunidades en la Superintendencia de Industria y Comercio, y lo que debe hacer la ciudadanía es dirigirse a la Casa del Consumidor de la ciudad de Pereira, y ahí los podrán orientar y asesorar en todas las materias relativas a este tema. Una acción de protección al consumidor defendiendo su derecho particular, pues podremos reivindicarle lo que ha pagado y lo que se le debe en este caso. Por último, los funcionarios dieron a conocer las formas más sencillas para que los consumidores puedan realizar sus reclamaciones ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Los ciudadanos tienen una posibilidad de hacerlo a través de nuestra página web www.sinc.gov.co. Es un mecanismo súper ágil en donde se explica el proceso del trámite que deben hacer, tanto para denuncias como para demandas. Pueden hacerlo vía telefónica, pueden obviamente hacerlo de la vía personalizada, y también pueden hacerlo a través de chat y todos los mecanismos, pues, que hoy en día tenemos para los ciudadanos. Más de 218 unidades de licor adulterado y de contrabando han incautado la Secretaría de Hacienda de Risaralda en lo que va corrido del año, causándole pérdidas al departamento por 30 millones de pesos y a la salud de más del 15%. Mediante operativos realizados en establecimientos comerciales, se ha incautado más de 218 unidades de licor adulterado y de contrabando, más de 22 cajetillas de cigarrillos de contrabando, causando al departamento en sanciones alrededor de 31 millones de pesos. Nosotros tenemos un plan operativo en cabeza de la Dirección de Fiscalización de la Secretaría de Hacienda y en un convenio con la Federación Nacional de Departamentos. Programa avanza muy bien. Durante el primer semestre hemos realizado alrededor de 2.166 visitas, hemos encontrado más de 218 unidades de contrabando y unidades adulteradas de licores. Igualmente también hemos encontrado más de 22 cajetillas de cigarrillos, igualmente de contrabando. Esto le puede estar generando al departamento en sanciones por contrabando y licor adulterado alrededor de unos 31 millones de pesos. De acuerdo al secretario de Hacienda de Risaralda, Vicente Galvis, las fiestas de Pereira podrían estar aumentando estos casos. Ya durante el fin de semana se incautó licor adulterado en los establecimientos ubicados por la carrera sexta. Justamente con ocasión de las fiestas de Pereira, nosotros este fin de semana empezamos a revisar todo lo que son los establecimientos comerciales. Por ejemplo, los que están en el fin de semana revisamos los que están en la carrera sexta, y allí encontramos evidentemente más de una botella de licor adulterado y licor de contrabando. Es responsabilidad de esta secretaría, pues por supuesto dentro de su plan de acción, hacer esta labor preventiva para poder defender, pues, la fuente rentística y la salud de los risaraldenses. Y como consecuencia de esto, alrededor de 16 establecimientos han sido cerrados.
Si avanza el tema, pues se les impone unas sanciones. De hecho, ya este primer semestre hemos cerrado 16 establecimientos comerciales e igualmente también tiene implicaciones de carácter penal. Muy por el contrario a lo que ocurre en Dos Quebradas, el Instituto de Tránsito de Pereira, en cabeza de su director James Herrera, no tienen ninguna cifra de heridos, accidentes y número de participantes de los piques ilegales, algo por demás increíble. La problemática de los piques ilegales en la ciudad de Pereira continúan con 21 comparendos y 7 motos inmovilizadas en los últimos días. Este grupo de personas han tenido un desplazamiento hacia el municipio de Dos Quebradas. Bueno, los piques, las quejas continuamente que se han venido dando es por el sector de la Villa Olímpica. Hemos realizado unos controles en compañía de la policía, donde pues en el día de hoy lo que se arrojó fueron 21 comparendos, 7 motocicletas inmovilizadas y un vehículo que está acompañando pues esta actividad que es ilegal dentro de la ciudad. Y vuelvo y repito, y hago el llamado a la comunidad para que por favor denuncien, así como lo vienen haciendo, sigan haciendo las llamadas. El Instituto de Tránsito está muy atento y sigue trabajando en esto, porque tenemos que cuidar el bienestar de la comunidad y sobre todo en esta parte de la ciudad pues que ha sido tan afectada. Y estamos viendo que había un desplazamiento hacia el sector de Dos Quebradas, donde la policía muy juiciosamente en compañía de la Secretaría de Tránsito de Dos Quebradas ya están revisando y tengo entendido que se están haciendo los operativos también de control. Debido a las constantes agresiones a los agentes de tránsito en el municipio, el llamado para los conductores es mantener el respeto por estas personas que velan para que se respeten las normas. Recordarle a la ciudadanía que la agresión en contra de un servidor público, pues tengo entendido que da problemas de tipo penal y que pues le pido el favor a la comunidad que tenga un respeto especial con los agentes de tránsito, con la policía y en sí con los funcionarios públicos, que somos los que desarrollamos actividades en pro de mejorar el bienestar de la ciudadanía. Entre más control haya, menos accidentes de tránsito, menos costos para la ciudad y lo más importante, que se le cuida la vida a la ciudadanía. La cabalgata, que se llevará a cabo el próximo 30 de agosto en la ciudad de Pereira, se estima que generará cerca de 2.000 empleos. La recomendación es de CRINES a los asistentes y participantes de esta es tener sus papeles al día y tener en cuenta que no se permite el consumo de licor ni maltrato a los equinos. Más de 2.000 personas harán parte de la cabalgata este 30 de agosto como cierre de las fiestas de la cosecha. Juan Pablo Cardona Jaramillo, director encargado de CRINES, reiteró que son más de 200 las personas encargadas de la logística y que contarán con 30 veterinarios y 10 herreros. CRINES está comprometido con la logística, el recorrido y desarrollo de la cabalgata como su organizador. Nosotros nos vamos a encargar con la policía directamente del vallado de la ciudad, del tema de fondos visuales, de cintas de precaución y de todo lo que tiene que ver con el tema de recorrido. Adicionalmente, nosotros tenemos cerca de 200 personas en el tema de logística, cubriendo las calles, cubriendo el tema del recorrido y haciendo el acompañamiento a las personas que van de a caballo. El recorrido de la cabalgata tendrá una modificación saliendo desde La Julita y culminando en el barrio El Jardín. Esta actividad durará cerca de 7 horas. El desfile a caballo, el cual venimos realizándolo hace cerca de 35 años, este año va a tener una modificación en su recorrido. Va a salir directamente de La Julita y en este momento lo vamos a bajar por la avenida de Pinares, ¿sí? Por la avenida Juan B. Gutiérrez. Si continúa por la avenida Belalcázar, sube por la calle 21 hacia la derecha y cuando llega a la calle 21 se baja como hacia la Lorena, hacia el puente que hay en la calle Lorena, en la calle 21 con la Lorena, a coger a la derecha hacia la avenida Sur. Ahí ya cogemos la avenida Sur y continuamos el recorrido hasta terminar en el barrio Jardín. En este desfile a caballo lo que se busca es traer caballistas de otros departamentos como Caldas, Antioquia y El Valle. Esperamos contar más que todo con caballistas de nuestra región y caballistas que vienen de Cundinamarca, de Antioquia, del Valle, Caldas y Quindío.
Sí, nosotros vamos a tener cerca de 2.000 caballistas participando del desfile a caballo de las fiestas de la cosecha. Debido a la inconsciencia de la gente en Dos Quebradas a la hora de manejar basuras durante esta temporada seca, se han registrado en la última semana 17 incendios de cobertura vegetal, los cuales han sido conjurados rápidamente por el Cuerpo de Bomberos del municipio. No obstante, las lluvias de los últimos días, las cuales han mitigado la sequía y evitado la proliferación de incendios de capa vegetal en Dos Quebradas, debido al mal manejo de residuos sólidos, se han registrado 17 en los últimos días. Así lo dio a conocer la comandante del Cuerpo de Bomberos del municipio. Aquí se han presentado, no han sido de tal magnitud como nuestros compañeros de otros municipios, pero el llamado que se le hace a la comunidad siempre es al ahorro del agua, el no arrojar colillas, el no hacer las quemas, así sean las que están controladas, porque a veces se salen de control. Aquí ha habido un poquito de conciencia, diríamos nosotros, la comunidad ha estado muy atenta a cualquier conato que se inicie, inmediatamente llama y se hace frente a esto rápidamente. Por su parte, y conociendo la desaceleración del fenómeno del Niño en Risaralda, el gobernador Carlos Botero invitó a la ciudadanía a ahorrar agua, pues de esta forma evitamos inconvenientes de desabastecimiento, no solo del vital líquido, sino también de energía eléctrica. Ya hay que cuidar cada gota de agua, que hay que desconectar los equipos para que, obviamente, eléctricos también, para que disminuyamos el consumo de energía, porque también la principal fuente nuestra es hidroeléctrica y es consumir agua. Así que toda una serie de elementos de trabajo estamos realizando en este momento y unas estrategias para que la gente realmente disminuya el consumo de agua, cuiden cada gota esperando lo que se viene. A pesar de que en los últimos días hemos tenido unas lluvias, agradeciéndole pues a Dios, es definitivamente ese tema, porque ha mitigado un poco el problema y aquí no es tan grave como en otras partes del país. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Los invitamos para que mañana nuevamente se enteren del acontecer noticioso de la región en CNC Noticias. Recuerde visitar nuestra página web www.cncregional.tv, agregarnos en Facebook Canal CNC y seguirnos en Twitter @CNC Noticias. Feliz noche para todos.